Buenas noches, bienvenidos a Proposiciones una vez más. Hoy desde este Cine Alajero en Mayabeque, San José de las Lajas, Cuba, estamos compartiendo una noche de música, una noche de historia, una noche también de emociones, ¿por qué no? Aquí a mi lado mi invitada Anny Garcés, bienvenida. Muchísimas gracias, encantada de estar de regreso aquí. Anny Garcés Santana. Anny Garcés Santana. Ay, porque pocas veces se dice, y mamá también. ¿Y mamá le gusta, está? ¿Verdad? Porque la mía por lo menos protestaba al principio muchísimo, porque a veces a las madres se les omite, y también en estas cosas de oficiales y de apellidos y de nombramientos, pues a veces las madres que tanto valor tienen quedan renegadas y no. No, por lo menos aquí hoy vamos a decir Anny Garcés Santana. No, y además y bienvenida, y muchas gracias, porque ahí está Aimé, que ha colaborado mucho también para poderte tener esta noche aquí. Al igual decía que las personas que me conocen, yo llego a veces a los lugares y, Anny, ¿cómo estás? ¿Y tu mamá dónde está? Si ando sin ella es como si andara sin mi media naranja, ¿no? Bueno, de ella vamos a hablar ahorita. Anny, tú tienes 26 años de edad, ¿es así? 26 años de edad, en julio cumplo los 27. Y sin embargo tienes 10 años de carrera ya reconocida o oficial, ¿es así? Estamos celebrando casi 10 años de sí. Vida artística oficial, ¿o no? Estamos celebrando los 10 años por la cuenta que sacamos nosotras. Realmente no creo que sea la cantidad de tiempo que llevo a lo mejor en los medios, pero contamos a partir de que cuando yo tenía 17 años estudiando en el Conservatorio de Música Guillermo Tomás, yo estudié flauta, pues estuve en una gira en Brasil junto a un cantante muy reconocido allá que se llama Diogo Nogueira. Y entonces estuve en Río de Janeiro, en Sao Paulo, en Porto Alegre y en Bahía. Y fue una experiencia increíble, con grandes teatros, o sea, como todo un con show. Con solo 17 años. Con 17 años. 7 años. Y entonces decidimos que, incluso cuando regresé, hice mi primer concierto así como Anny Garcés, presentándome y tal. Entonces nosotras decidimos de que ese era el momento. Pero si fuera a contar, contaría desde Cantándole al Sol con 5 años, como bueno, hacen algunos artistas. Pero bueno, me parece que el ideal sería este momento, que fue como... Además, cuando tuve la oportunidad de sentir esos escenarios, me di cuenta que a eso me quería dedicar toda mi vida, y bueno, aquí estoy. Qué bien, por suerte. De todas formas, vamos a ir por partes, vamos a repasar también en la entrevista esas giras, vamos a repasar esos grandes momentos, vamos a repasar la familia, vamos a repasar tus gustos, vamos a hablar un poquito de todo eso, tus influencias. Pero hay algo que yo creo que te marca y que te define también. Tú naces en un pueblo nombrado Patria. Y naces un 26 de julio. ¿Son casualidades históricas que te acompañan o qué? No, okay, y además, ajá. Yo a eso siempre le sumo que mis padres se conocieron recogiendo papas en una convocatoria de la UJC. O sea, más militante no podía ser. Exactamente. O sea, y se casaron en una boda colectiva de la UJC también, en un 14 de febrero. Entonces, hay cosas que marcan en la vida. Entonces, yo creo que luchar contra todas esas señales, aparte de la formación que puedas tener en tu casa. Y en mi familia todos estamos con el proceso revolucionario, cada cual desde su óptica, cada cual desde su perspectiva, pero aquí. Y es con una sus familia, propias contradicciones por internas supuesto, cada uno. Y generacionalmente también. Claro. Pero siempre todos hacia el mismo lado, que es Cuba. Y para mí nacer un 26 de julio, mira, siempre me toca cantar los 26 de julio. La gente. Bueno, una manera de sí. Una manera de celebrar el cumpleaños, sí, también en una fecha patria. En el último acto del 26 de julio así masivo que se hizo en Granma, me tocó abrir a las 6:30 de la mañana con A los Héroes.
El día de mi cumpleaños. Entonces, pero igual, para mí es un gran honor. Es un regalo, de todas formas, ¿no? Sí, es un regalo que me dice alguien que sueña con los escenarios, también que su cumpleaños lo festeje cantándole a la gente, pues está bien, ¿no? Ahora, ¿sería Annie Garcés la misma persona y sería Annie Garcés la misma artista si estuvieras aún en la Isla de la Juventud? Eso es difícil de comprobar. Mi carrera realmente comenzó en la Isla de la Juventud desde que era muy pequeña. Mi mamá es promotora cultural y ella siempre me llevaba con ella a todos lados. Empecé a cantar en Cantando el Sol con 5 años. Además, incluso en esa ocasión representé viviendo en la isla de la juventud, representé a la Isla de la Juventud en el Cantando el Sol del año 2001. Y entonces, a partir de ahí, estuve en 5 Cantando el Sol. Fui locutora de un programa infantil que se llamaba Pitufiando en la Isla de la Juventud. Allí empecé a estudiar música, porque yo hice mi primer año de carrera en la EVA de allá. Allí empecé mi especialidad de flauta. Entonces, a lo mejor fuera otro tipo de artista, a lo mejor hubiera terminado en la ENA, hubiera hecho Elisa y hubiera regresado a la isla como hacen muchos músicos de provincia. Pero yo creo que por la formación que tengo en mi casa, que además la trova, la primera persona que me enseñó las canciones de la trova fue mi mamá. Entonces, a lo mejor... ¿Y sabe cantar? Es cantante, ¿verdad? De hecho, se dedicaba cantante. A cantar. ¿Y si hoy la embullamos para que haga algo? Ella nunca aquí? Quiere, pero a lo mejor y se embulla. A lo mejor. Vamos a dejarlo, hay tiempo. Y entonces, yo creo que por supuesto, vivir en La Habana te da abre otro diapasón de oportunidades. Además, estar cerca de Pepe Ordaz, de Eduardo Sosa, de Pancho Amá, me han hecho quien soy hoy. Pero creo que no fuera muy diferente. A lo mejor hubiera tenido menos oportunidades o no, porque la vida nunca se sabe. Pero a lo mejor hubiera regresado a la isla. Conociéndome, hubiera regresado a la isla a hacer mi servicio social allí. Y a ver, de esto que me decías, vamos a indagar un poquito más. ¿Cuánto tú crees que afecta realmente a un artista el hecho de vivir fuera de la capital? Puede pasar en Cuba, puede pasar en cualquier otro lugar. El estar más alejado de esos grandes medios realmente te define una manera de proyectar tu carrera, ¿o crees que no? Pienso que sí, por supuesto. Además, la isla tiene la dualidad de ser una isla dentro de otra isla. La transportación, cuando tú vienes de Guantánamo, a lo mejor sacando mano llegas, pero de la Isla de la Juventud no lo puedes hacer. Entonces, yo creo que también va con los niveles de felicidad que tiene cada persona, porque hay artistas que son felices teniendo reconocimiento en su... En la isla, por favor, el rey del... Mongo River nunca se fue de la Isla de la Juventud y es el rey del Sucuzuco. Entonces, yo creo que al final va con lo que cada persona le haga feliz. Hay personas que me dicen, pero ¿y por qué no te vas hacia otro país a cantar, a buscar? No, porque mi felicidad está en Cuba. Y yo pienso que hay artistas que son muy felices. Por ejemplo, Lázaro García nunca se fue de Cienfuegos. Para bien de Cienfuegos. El septeto santiaguero no se ha ido de Santiago de Cuba. Y hay muchísimos artistas que necesitas de la televisión nacional. Sí, porque realmente estar en la televisión nacional es estar en Cuba. Es como una catapulta. Exactamente. Pero no todos los artistas han necesitado emigrar hacia La Habana. Pero definitivamente, como no es solo La Habana, sino las capitales del mundo, pues hay más oportunidades de trabajo y hay más oportunidades de llegar de a la televisión. Espacios como este, por ejemplo. Exactamente. Sin embargo, tú, a pesar de estar en La Habana, quisiste mantener una relación estrecha con tu isla y mantuviste allí por muchos años. No sé si todavía hay proyectos de retomar una peña en la Isla de la Juventud. Cuéntame de esa peña y el por qué volver a la isla. ¿Te queda mucha familia mucha, allí? Mucha familia. ¿Y son orientales o son de la isla? De Camagüey. Ah. Los Garcés vienen, al menos mi Garcés, ¿no? Mi abuelo venía de Campechuela, es entre Granma y Manzanillo. De hecho, cuando estoy en Bayamo, de hecho hay muchas personas que piensan que yo soy bayamesa, porque el apellido viene de allí. Entonces, pero bueno, ellos nacieron, mi papá es camagüeyano, fueron a la isla cuando todo el repoblamiento de la isla. Y bueno, mi mamá es habanera. A recoger toronja. A recogerla, a estudiar allá en las secundarias de,
que eran becadas. Me quedé ahora en blanco. Estábamos hablando de tu familia, ajá, de dónde eres y por fin... Ah, que sí, me queda familia, y, sí. Y el por qué volver a la isla. Me queda mucha familia. Mi papá es el 12 de 12. Es el más chiquito y allá viven todos mis tíos, pero además mi hermana, que tiene 5 años, que es el amor de mi vida, vive también en la Isla de la Juventud. O sea que tengo millones de motivos para regresar siempre. Entonces, ya había estado en toda Cuba cantando y no me habían invitado a cantar en la Isla de la Juventud. Entonces yo prácticamente como que me autoinvité y cargué con Eduardo Sosa y ahí hicimos ese primer concierto. Y ahí entonces Sosa, que se caracteriza por ser tan extrovertido, le dijo, mira, deberían aprovechar a Annie, que tiene tantos amigos, para que vengan otros artistas también acá. Y ahí empezó una lista de amigos, Adrián Berazain, Tony Ávila, el Grupo de Corazón, una gira de Pancho Amat por diferentes lugares de la isla, William Vivanco, de Corazón, Mauricio Figueiral, y se me deben de quedar porque estuvimos 2 años muy activos llevando los conciertos. Además, yo aprovechaba y llevaba a esos artistas a la escuela de música. Imagínense, para los muchachos que están empezando a tocar 3 en la Isla de la Juventud, que el maestro Pancho Amat, pues, que les diera una clase magistral. Entonces, cada músico le iba aportando lo que conocía. Sosa les habló de la trova tradicional, Vicente de Corazón les habló sobre las nuevas programación en la música en la computadora, William les enseñó géneros caribeños. Entonces, es una... Abrir un diapasón. No. Exactamente. Y darle la oportunidad a esos niños también de que conocieran. Y se hacía entonces el concierto en la noche en un espacio en el cine de la isla, en el Cine Caribe. Y a mí me encanta, estoy ansiosa de regresar a hacer este proyecto. Bueno, hemos ya tenido una introducción de quién es Annie Garcés, de dónde salió, de cómo ha llegado a lo que ha llegado y lo que ha venido haciendo. Vamos a ver un fragmento, de un collage de algunos temas que Annie nos ha regalado. Dicen que en la plaza esta mañana ya no caben más corceles llegando de otro confín. Una multitud desesperada de héroes de espaldas aladas que se han dado cita aquí. Hasta que me encuentro con tu luz. Así, así, te quiero a ti. La vida es bella, pero más bella si estás aquí. Agárrate que el don se ha puesto duro. El cielo pinta oscuro, ya se zapan a correr. Agárrate que cuando arriba suena, ritmo de calle al son del 3, con la sonrisa pa'lante y el llanto al final ya volviste a mirar, que pronto venden las pieles europeitos y gringos a ser. Cuánta bajeza moral, cuánta tristeza, qué duro, qué mal. Imagino viviendo algún día siendo otra vez un felpudo del capital, todo el legado barbudo en esta escuelita y en ese hospital. Ahí hay un repaso para algunos de los géneros en los que tú te estás moviendo. Quería preguntarte por eso. Empezaste más vinculada a la trova, sin embargo, has ido fusionando más con otros géneros.
Bueno, me decías que habías estado en Brasil y que toda esta música de ese país que es tan rico, pues te desbordó también, ¿no? Y te apoderaste de ella. Háblame un poquito entonces de dónde te sientes más cómoda, haciendo qué. Yo creo que donde me siento más cómoda es en la música más, como más sentimental, ¿no? Yo soy muy temperamental. Y entonces, pues, estas, los boleros y las canciones de la trova. Desgarradoras, sí, así. Sí, mientras más trágica, mejor. Ahí. Esas son las, creo que con las cosas que con las que más me siento cómoda. Pero no quiero limitarme de hacer solo lo que me hace sentir cómoda. Y entonces he ido recibiendo invitaciones de acercamientos ligeramente a... Ahí estamos viendo imágenes, sí, de Annie cuando tenía... ahí tengo seis años. Seis años ahí. Cuando se grabó eso tenía 5, pero bueno, ya cuando estuve en el festival tenía 6. Entonces he ido recibiendo invitaciones del mismo J Barrios, de este último tema que pusieron, que es con un grupo catalán que se llama So. Entonces yo, pues, que he ido haciendo mis incursiones en la música urbana lo más decente que se pueda hacer. Y jugando con el pop también. Sí, es que a mí me gusta el pop, o sea, yo consumo pop. Y entonces creo que tampoco uno tiene que limitarse a hacer con lo que te sientas bien. Y mientras esté bien hecho, hay trova buena y trova muy mala. Claro. Como mismo hay reggaetón bueno y reggaetón muy malo. Entonces yo creo que no va en cuestiones de géneros, sino en cuestiones de cómo tú puedas hacer ese trabajo. Entonces yo voy a cantar con lo que me sienta feliz y con lo que me sienta cómodo. Y entonces el diapasón se ha ido abriendo con los años. Ajá. Y hoy, para que te sientas cómoda también, Roger Sander Balmaceda, que es nuestro bartender, está preparando un traguito especial allí, cortesía de Habana Club Internacional, que nos patrocina. Ya sabes que Junior te facilitó la llegada a ti, a tu familia, acá a San José hoy, cortesía también de Habana Club, así que son cosas buenas que vamos sumando, y ahorita vas a degustar de ese traguito, como perfecto, todos los presentes. Qué bueno. Aquí hoy. Entonces, hagamos un brindis dentro de un rato, por la amistad, por el amor, por los proyectos, por todas las cosas buenas. Hablabas de tu mamá, y yo sé que es un elemento importante en tu vida y en tu carrera, porque además es tu representante. Sí. ¿Cómo se logra trabajar con él? ¿Cuántas veces le has rebajado salario a ella? Es súper difícil. Porque no ha cumplido sus funciones. A ver, es difícil porque yo siempre hago la historia de que a veces yo le digo, o sea, mami, no entregaste tal papel. Porque esto lleva, o sea, cantar también lleva mucho papeleo. Mami, no entregaste tal papel. No me hables así, que yo soy tu mamá. Y entonces, si yo le digo... No, mami, no te preocupes, que yo te ayudo, yo voy y busco eso por ti para que tú no tengas... Oye, pero yo soy tu productora, tienes que darme trabajo. Entonces nunca quedo bien con ella. No hay manera de quedar bien con tu mamá, ¿no? Pero entonces, mi mamá es todo para mí. No porque esté sentada ahí, sino porque a ella le debo todos los sacrificios y a mi papá también. A pesar de que no están juntos hoy en día... Ellos hicieron todos los sacrificios parejos. Incluso te pudiera decir que toda mi familia ha estado en función de que yo pueda ser hoy quien soy. Porque incluso cuando vivía en la isla, a veces si mi mamá y papá no me podían llevar a la radio, mis tíos eran quienes me llevaban a la radio. Y si cantaban en Cantándole el Sol, iban todos a gritar ahí al teatro. La pala. No, aquello no. Y sigue siendo así, o sea... Mi familia materna también no se pierde en una presentación. Incluso mi tía dice, ya tú no necesitas de nosotros porque los teatros se llenan con tu público. Pero que tu familia esté en el público, o sea, que pase el tiempo y que sigas teniendo ese mismo apoyo, yo creo que es importantísimo. Pero mi mamá, que es la persona que más cerca ha estado más, mis padres son mis amigos. O sea, con mis padres yo converso de cualquier tema y ellos, yo soy su confidente y ellos son mis confidentes. Entonces es una relación muy estrecha. A veces es un poco difícil porque hay límites que no puedes cruzar, porque como quiera que sea, aunque yo sea la jefa de mi mamá, ella es mi jefa, entonces tiene un rango además, mayor. Digo, además estamos al 50%, me quita la mitad de todo. Pero siempre cuando ella no está, de hecho hace unos meses comencé a vivir sola
y mi vida es un caos. Entonces cuando mi mamá viene una vez al mes, o sea, una vez a la semana, y me ayuda a limpiar, a fregar, me limpia el fogón, es como, ay Dios mío, o sea, estoy aprendiendo, ¿no?, a hacer, porque también este es un medio en que los padres, los muchachos que estudian arte, los padres tienden a ser muy maternales, porque necesitas del apoyo de tus padres todo el tiempo, porque como tienes que estar estudiando tantas horas, a veces, yo vivía con mi mamá y con mi abuela, yo aprendí a cocinar hace un año, porque en lo que yo estaba cantando por todos lados, de hecho, a veces yo llegaba de un viaje y mi mamá ya me tenía hecha la maleta para irme para otro lugar. Entonces, creé mucha, mucha dependencia de mi mamá y de mi abuela. Entonces, ahora que estoy sola, pues estoy ahí luchando por ser una ama de casa decente. Está bien. Bueno, yo te voy a pedir una cosa. No me invites a tu casa a comer hasta que pasen años. Ojo. Un poquito de práctica, ojo, no viene mal. No. Se me da súper bien. Ah, bueno. En la cuarentena tuve tiempo. Además, tengo un compañero jamaliche. Entonces, puedo... Todo lo que yo... Si está malo, yo sé que me lo va a decir. Pero realmente, mira, se me dan súper bien los dulces. Los espaguetis son mi máxima especialidad, el picadillo, pollo, de un millón de maneras los hacer, así que, o sea, súper bien y me encanta, me siento feliz de aprender a cocinar. Ahora, ¿estudiaste flauta? ¿Por qué? Bueno, cuando uno, eso va cambiando con los años, pero cuando yo me presenté a la escuela de música, te pasaban por diferentes instrumentos, entonces tú ponías escogías tres instrumentos, entonces si depende del escalafón que tuvieras cuando hacías la prueba, pues ellos decidían. Yo hice flauta, clarinete y trompeta y guitarra. Fueron los cuatro instrumentos que yo probé. Mi mamá me dijo, estudia guitarra para que cuando cantes te puedas acompañar. No le hice caso. Y estudié flauta, cosa de la que obviamente no me arrepiento, porque de hecho a la hora de cantar, Panchama siempre me dice que yo soy una cantante que canta como si estuviera tocando la flauta. Entonces, lo puse en primera opción y ya, y empecé a estudiar flauta. Así fue como llegué a la flauta. ¿Has seguido tocando ese instrumento o ya más nunca? En la cuarentena hubo un momento en el que montamos algunas cosas en casa con la flauta, pero realmente la flauta ahora mismo, mi flauta está en muy malas condiciones. Entonces, tengo que empezar por hacerle una reparación capital. Pero realmente así tocar desde que me gradué no le he prestado la debida atención. Además es un instrumento, como todos los instrumentos, como todas las cosas en la vida, que son de práctica. Y si pierdes la práctica, pues tienes prácticamente, o sea, tienes los conocimientos, pero nunca vas a estar al nivel del que sí se quedó tocando flauta. Ok, vamos a hacer una pausa, vamos a aprovechar para ver un video de uno de tus temas de los inicios y mientras está este tema, pues Roger Sanders nos va a acercar el traguito. Proposiciones llega a usted con el auspicio de Habana Club Internacional S.A. y Artex desde el Cine Teatro Lajero por radioespectro.com. El espíritu de la música. Más allá del horizonte me invitaron a
camino largo y viejo que suele a veces engañar, que suele ser solo un reflejo de una duda que a lo lejos imaginas manantial, que puede hacerte llorar y al que no tuve miedo. Sí, Mañanita de Montaña. Una canción y un lugar a que yo sé que siempre quieres volver. ¿Eh? ¿Por qué significa tanto para ti ese espacio? Yo creo que es que mi esencia está en el monte. En el campo. En el campo, sí. Yo necesito cada cierto tiempo conectarme con lo más natural. Cuando yo era niña, en el lugar de la isla donde yo vivía, al frente habían unas lomas y lo que hacíamos los fines de semana era ir a la loma, escalar, ir al río. Y entonces esas son cosas que donde quiera que vivas, donde quiera que estés, siempre tienes que regresar. Y a mí, bueno, a mí he tenido la suerte como cantante de viajar todo el tiempo a provincia y es algo que para mí es muy importante. He estado, este lugar es la Sierra Maestra. San Pablo de Yao se llama, porque ahí radica Televisión Serrana, que fue quien nos hicieron el video. Pero yo he subido en dos ocasiones el Pico Turquino. O sea que, y estoy esperando la tercera, lo que pasa es que no se me ha dado la oportunidad, pero me encanta estar ahí arriba y ver la naturaleza cubana, que no se parece a ninguna naturaleza del mundo. Y ahí hablaba de brindar el café por la mañana, pero hoy aquí, como es de noche, hemos brindado un traguito. Y Roger Sanders viene a explicarnos qué cosa es, porque además ya decías que estaba riquísimo, ¿no? Bueno, en la noche de hoy quise brindarles un coctelito que se llama Habana Special. Está conformado por licor de marrasquino, añejo ron Habana Club, añejo especial, que es con la base que estamos trabajando, y completamos con juguito de piña. Se llama así, Habana Especial, porque precisamente se hace con Habana Club, añejo especial. Espero que lo disfruten, que les haya gustado. Y pues nada, aquí estaremos haciendo muchos más. Gracias. Gracias, Robert Sander. Bueno, estábamos viendo ahora, hace unos segundos, imágenes también de algunos de los trabajos que has hecho y de los proyectos en los que has participado. Vimos al principio de La Peña un fragmento de Cabalgando con Fidel, una canción que te marcó por el momento histórico en el que se hizo y lo que significa, por supuesto, pero también porque eso te hizo organizar una gira, una cantidad de presentaciones, de espectáculos a lo largo de todo el país
y sé que despertó muchas relaciones, con, sobre todo con las nuevas generaciones, con los niños, que despertó muchos afectos esa canción con ustedes. Pero también has participado en el tema de la Bayamesa, en la versión que hace Sosa, y has cantado, como tú decías, Su Nombre es Pueblo, es decir, canciones que tienen un compromiso social también con la revolución y con el proceso cubano. Eso también te ha traído críticas y te ha traído enemigos y memes en las nuevas redes sociales. ¿Cómo asume Annie ese compromiso y bueno, todo lo que eso deriva después? Bueno, yo creo que uno con quien tiene que estar, en primer lugar, con quien uno tiene que estar bien es con uno mismo. Y yo tengo muy claro cuáles son mis convicciones y en las cosas en las que yo creo. Mucha gente, luego de que pasó lo del tema de Patria Muerte por la Vida, pues me tildaron de oportunista, que yo vivía de eso. Y realmente todo es falso, porque todas las canciones en las que yo he cantado para mí ha sido un honor. Estar en Cabalgando con Fidel es el honor más grande que yo he tenido en mi vida y tendré. Hacer Su Nombre es Pueblo, ir a los barrios a cantar. Eso es, para mí, ser realmente un artista. O sea, estar en contacto directo. La gente siempre te va a criticar. Nunca vas a quedar bien con todo el mundo. O sea, es imposible. Y no solo en el arte, sino en la vida personal. Uno, en la frase esta que es muy típica en Cuba, ¿no? Yo no soy monedita de oro para ir cayéndole bien a todo el mundo. Pues en el mundo del arte tienes que acostumbrarte a que... Antes en Cuba no funcionaba así, pero bueno, a partir de las redes sociales, pues cada cual dice lo que le parece en las redes. Y creo que lo más importante es aprender a distinguir qué es real y qué no en las redes sociales. Y entonces imagínate, de repente, cuando canté en esa canción, se llenaron las redes de historias, de epopeyas, que nunca en la vida... De viajes tuyos, de vida de millonaria. Exacto, yo he leído... Y era como, bueno, pero siempre la gente dice, cuando tú vas a hacer una fake news, pues tiene que haber un poco de verdad y tú te montas encima de esa verdad. Pero como todo fue tan falso, o sea, porque tú puedes decir que yo vivo en una mansión, que tengo una piscina en mi casa... Pero si realmente yo donde vivo es en Alamar y cojo guagua como... La piscina como, la tienes ahí cerca, la playa. La playa, sí, yo tengo una piscina natural en Bacuranao. Entonces cuando tú pones ese tipo de mentiras y no tienes cómo sustentar eso, no tienes de dónde sacar, o sea, ¿dónde están las imágenes en la mansión? Que he viajado, he tenido la oportunidad de viajar como artista, que me lo he ganado con mi trabajo. Como todos. Exactamente. Y entonces de repente, sí, este viaje, claro, la gente, mire, hoy... ahora yo puedo reírme contigo sobre esto y además los memes es lo de menos, porque a cualquiera le hacen un meme. Pero en el momento en el que pasó, fue muy duro para mí. Porque además en un momento en el que estábamos todos encerrados en casa, que no había nada que hacer. Entonces, a mí no me da pena decirlo, yo estuve un mes en cama. Me sentía muy mal. Deprimida, de hecho, por supuesto. Deprimida completamente. Llegué a decirle a mi mamá que iba a dejar de cantar. O sea que yo no podía volver a pasar por un proceso tan desagradable como ese. Pero además lo más triste es que otros colegas míos ya habían pasado por eso y luego de ese momento un montón de colegas más han pasado por eso. Entonces yo creo que como ya se ha repetido tanto el proceso, pues que ya la gente lo asume como que esto va a pasar y pasa. En la vida y en las redes sociales todo pasa. Incluso en las redes sociales pasa más rápido todavía. Entonces yo creo que a raíz de eso yo siento que es un deber comunicarle a la gente la importancia de ser respetuosos también en las redes sociales y de saber lo que te decía, qué es verdad, qué no es verdad, qué es una fake news. Entonces nos estamos haciendo muchísimo daño, dejándonos llevar por lo primero que vemos en las redes sociales. Y entonces, nada, superé eso. Muchas personas, realmente ni yo misma pensé que iba a poder seguir mi carrera, pero aquí estoy con ustedes conversando sobre eso, que además terapéuticamente creo que es lo mejor. Porque cuando tú superas un trauma y ya tú logras hablar sobre eso, y en algún momento yo ni siquiera podía hablar sobre eso, porque se me hacía uno en la garganta que no podía, porque no podía entender cómo la gente podía ser tan cruel sin necesidad, ¿no?
Pero creo que es muy importante, incluso con nuestros niños, educar a los niños, porque el internet es un espacio abierto donde hay muchos peligros. Creo que ya ahora mismo hay más peligros que verdades. Entonces, me hizo mucho más consciente. Y yo siento que después de todos esos ataques, y lograr superarlo, pues yo soy un mejor ser humano. Claro, es un proceso de crecimiento. Exactamente. También. Bueno, hoy vamos a disfrutar también a Anny actuando en vivo aquí con nosotros, ¿verdad? Nos va a regalar algunos temas. Y para eso se va a hacer acompañar por Eduardo Corcho, su pareja también, ¿verdad? Y su pareja artística y sentimental. Así que bienvenido, un aplauso para Eduardo. Pero en lo que se preparan, quería preguntarte, ¿tú has trabajado, has cantado lo mismo con la Sinfónica Juvenil que sola en un escenario, acompañándote por un guitarrista, que por un pianista? ¿Cómo te sientes más cómoda? Me decías ahorita en yo los creo temas que al final más la base de voz y guitarra es lo tuyo. Es la más especial. Pero bueno, entonces si tengo a Eduardo Sosa al lado, mucho mejor. Ese es un amigo que pronto vendrá también a la peña, ya me lo prometió. Qué bueno. Vamos entonces a escucharte. Si es como mejor te sientes, los dejo para que hagan lo que quieran. Más o menos, ¿cuál es el rango de canción? No, lo que ustedes quieran. Bueno, mira, hay una etapa nueva en mi vida que estoy disfrutando mucho, que es la composición. Entonces me gustaría regalarles un bolero que escribí y que además tuve el gran honor de grabar junto a Beatriz Márquez. Es un tema de esos trágicos, desgarradores. Sí, de un amor pasado que es desgarrador, y entonces salió esta canción. Eso es lo bueno, los amores desgarradores te dejan buenas canciones. Entonces este tema se llama... Creo que es para lo único que sirve, ¿no? Sí. Este tema se llama No Entendiste Nada. Tanta gente yendo a todas partes, tantas madrugadas de pensarte, solo me arrepiento de entregarte la verdad, hoy el karma vuelve a acariciarme. Yo incendiaba mares, entrelazando tristeza y felicidad, tristeza y felicidad. Y el tiempo pasó, entre los recuerdos aún conservo tu canción y tantas respuestas que llevaron al adiós. No entendiste nada, te borré sin el sol, y sentí el sabor de tanta nostalgia arropando la ilusión de verte sentado en una esquina del colchón que me marchitaba. En el amor va dejando cicatrices, cicatrices. Y el tiempo pasó entre los recuerdos.
Muchas gracias. Hermoso bolero, hermoso regalo. Y gracias. qué bueno que te hayas decidido a componer. ¿Por qué no lo hiciste antes? ¿No estabas segura de que podría salir? ¿O yo esperaste creo que por, a tener por, una madurez? También, cuando yo estaba en la escuela yo escribía cantidad. Pero, ¿saben? Canciones en plan adolescente. Y cuando empecé a cantar las grandes canciones de la música hispanohablante, pues yo dije, no, estas canciones no. Y yo recuerdo que un día mi buen amigo Adrián Berazain me dijo, con toda la información que tienes ya en tu cabeza, cuando empieces a escribir canciones nos vas a dejar sin trabajo. No creo que los vaya a dejar sin trabajo, pero ahora mismo estoy asumiendo mi repertorio, estoy grabando un disco con mis canciones. Ya he tenido la oportunidad. Con Biz Music, ¿no? Con Biz Music. Y mañana incluso se lanza un disco de Biz Music donde hice también una canción infantil. Entonces estoy disfrutando mucho el proceso de hacer canciones y estoy escribiendo. Ahora con Christopher Simpson también acabo de grabar un tema que va a estar en la próxima novela. Entonces estoy escribiendo mucho y me inspiro en cualquier cosa. Me pasa algo por al lado y le hago una canción. Estoy así, entonces lo disfruto mucho. Como dice Eduardo Sosa, todas las canciones no son para enseñar, pero hay muchas canciones que escribo también para mí. Y creo que sirve como... Es un ejercicio, claro. Exactamente, es un ejercicio. La composición es prácticamente como cantar o como tocar la flauta. O sea, tienes que ejercerla para ir buscando las mañas y los mecanismos. Y justamente hoy yo veía una entrevista a un escritor y decía, si quieres ser escritor alguna vez, lo que tienes es que escribir todos los días, a toda hora. Y en algún momento encontrarás que escribiste algo que valió la pena. Y yo creo que eso pasa, nos pasa a todos, ¿no? Los que, al menos los que estamos vinculados con el arte, los productores, si no están todos no los produce, días claro. Produciendo, inventando un espectáculo, una producción, un show, un programa de televisión, un audiovisual, si no están arriba de la bola, como decías, una canción popular en otros tiempos, pues les pasa eso. Quiero que me hables de ese otro repertorio que tú incorporaste. Me hablabas de boleros, me hablabas de trova. ¿Cuáles son las canciones indispensables en el repertorio de Annis cuando se presenta? Yo no, o sea, lo que... ¿O varía de un concierto a otro? No, a ver, hay canciones que son... Pero, por ejemplo, mi canción preferida del mundo es Perla Marina. Pero Perla Marina es una canción que no puedo hacer en todos los conciertos porque, por ejemplo, yo me presento en los centros nocturnos en La Habana y realmente no es un lugar para hacer Perla Marina. Yo creo que el éxito de una presentación es el repertorio que tú escojas. Porque por muy hermosa que sea esa canción, si la estás en un bar donde la gente está tomando y lo que la gente quiere, pues tú también te tienes que adaptar un poco a eso. Entonces yo me he ido creando, como decías ahorita, un repertorio que me sirve para estar en todo tipo de eventos. En esta noche Perla Marina cabe, por ejemplo. Pero súper bien. Cabe bien. Nosotros no la tenemos ensayado. Exactamente. ¿Y a capela un pedacito? Claro. Ah, bueno. Tú eres el ángel con quien yo sueño, extraño idilio de los poetas. Sublime para las almas que se comprendan, fiel como yo. Gracias. Sin duda, una de las grandes canciones de la trova cubana. No, y además, Sindo Garay, que es lo máximo. Entonces, una canción que sí no está faltando en mis conciertos es Te doy una canción, de Silvio Rodríguez. Y hoy la tendríamos. Hoy la vamos a hacer. Está bien, sí, vamos sí, a dejarla para dentro un ratico. Pero antes quiero preguntarte, mencionabas algunas figuras y otras no las has mencionado, pero yo lo sé, por ejemplo, que te encanta Ana Belén. Muero por Ana Belén. pero sé que hay personas muy vinculadas a tu carrera. Has mencionado a Sosa, a Pancho Amat, a Pepe Ordaz. Cuéntame un poquito de esa relación con ellos y qué es lo más que has aprendido de esa
interacción. Yo, como te decía, he tenido la suerte de estar al lado de figuras muy importantes de la cultura cubana desde que era muy jovencita. Yo creo, ahí te puedo incluir en esa lista a Tony Ávila, a Israel Rojas, y yo creo que lo que más he aprendido de ellos es que, a pesar de ser grandes artistas que llenan los más grandes teatros de Cuba, siguen siendo personas sencillas. Y yo creo que ser un gran artista y ser una persona sencilla, mira, cuando uno es artista es muy, muy fácil salir flotando. Porque tu ego está alimentado todo el tiempo de las presentaciones, de los lugares donde está. La gente te da todo lo que tiene. Lo poco que tiene te lo da. Y creo que es muy fácil para alguien que no tiene muy, muy claras sus convicciones, pues salir flotando y olvidarse de dónde fue y de dónde vino. Pero estar cerca de estas personas me dijo que yo tengo que ser como ellos. O sea, ellos son los más grandes, pero son las personas más sencillas y los mejores amigos. Que a lo mejor no están todos los días, pero cuando hace falta, no, el teléfono siempre suena y a donde haya que ir, ellos van con uno. Entonces, eso bueno, es lo más importante. Doy fe de eso también, porque todos los que mencionaste también son amigos personales míos, así que vale entonces un agradecimiento a nombre de los dos por esa amistad. Así mismo. Y yo tengo una sorpresita para ti, vamos a ver ahí. Ay, mi madre. Hola, Andy. Te estoy hablando desde el CITED, que es el Centro de Investigación para la Tercera Edad. Ya me tocó. Estaba pensando en la primera vez que cantaste en mi peña, que eras muy jovencita, que ahora lo eres, pero no tanto. Y yo me acuerdo que le decía al público, disfruten la hora aquí, que después va a haber que pagar para verla. Y mira, tenía razón. Me alegro mucho de todos los éxitos que has tenido, que no son solamente por el talento que tienes, que es mucho, sino por lo trabajadora que eres y porque constantemente te estás superando. Así que desde aquí, Olguita y yo te mandamos un beso enorme. ¡Ay, qué lindo! Gracias. Bueno, Pepe, a pesar de estar en el médico, fíjate, respondió y de ahí mismo se grabó con la colaboración de Olguita este video para hacértelo llegar. Y también me prometió que va a venir a la peña, así que van a reírse mucho porque con Pepe tiene millones de chistes y de anécdotas, es un anfitrión espectacular. Y mientras más a gusto se siente, más chistes hace. Bueno, yo creo que sería buen momento para regalarle una canción como la que hablaba y vamos a dedicársela justamente a él. Yo creo que se merece. Para mí ellos, bueno, ellos son mi familia. Ellos me conocieron cuando yo estaba todavía en la secundaria y ya yo iba a la peña porque además su hijo es uno de mis mejores amigos también. Y fue tu acompañante también. Sí, es que durante muchos años él era mi guitarrista acompañante, pero la gente pensaba que era mi novio. Entonces nunca fuimos novios, ni un beso. O sea, era mi amigo de verdad. Bueno, es mi amigo de verdad. Entonces, para mí, los Ordaz son mi familia. Yo pudiera ser Arnie Garcés Santana Ordaz. Porque allí, yo llego allí y Olguita siempre está, y mesa. Olguita, que es la esposa de Pepe, que cocina, que es una maravilla. Hace unas panetelas. Bueno, hasta el arroz blanco es de lujo. Le queda espectacular. Todo ella lo hace, bueno, todo lo que cocina. Pepe hace muchos años me ha venido insistiendo para que vaya a conocer su estudio y que vaya a su estudio. Me va así a que ahora que sé que Olguita cocina rico, pues voy a programar un viaje para bueno, conocer nosotros el estudio. Nos hemos demorado muchísimo grabando mi disco y yo creo que es por almorzar allí en casa. Por eso. Bueno, te doy una canción dedicada a... ¿A quién mejor que a Pepe Ordaz? Ordaz. Yo me siento tan, tan reflejada en esta canción. O sea, cada una son esas canciones que uno descubre y es como si tú mismo lo hubieras escrito. Entonces, mi canción cabecera de estos días es Te doy una canción. Como gasto papeles recordándote, como me haces hablar en el silencio,
como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y como pasa el tiempo, que de pronto son años, sin pasar tú por mí, detenida, de una canción se abrió una puerta y de la sombra sales tú, te doy una canción. La ciudad se derrumba y yo cantando. La gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me Annie Garcés y Eduardo Corcho. Corcho como corcho de botella. Como corcho de botella. Que voy a hablar un poco de corcho. Ahora, dime. Corcho es laudista. Estudia laúd, bueno, se gradúa ya ahora de Lisa. Tienes agua allí, corcho, por si necesita. Pero él es multiinstrumentista. De hecho, toca 10 instrumentos. O sea, todo lo que le pongas en las manos, que tenga cuerdas, pues es válido. Entonces, a veces se hace un poco difícil el trabajo porque yo soy, como se han podido dar cuenta, yo soy muy mandona, muy fuerte. Te salva. Mauricio Figueral le dice, oye, tremenda tarea que tú tienes. Te salvas porque ya aprendiste a cocinar, según Corcho. No, pero nosotros llevamos 2 años de relación. Tenemos una relación como todas las relaciones del mundo, con altos y bajos, con momentos buenos, con momentos malos. Pero cuando estamos tocando juntos, la música pasa fluye. Un ángel. No, exactamente. Y yo no solo lo quiero, lo amo, sino que lo admiro mucho. Y él ha sido muy, muy importante en estos últimos tiempos tan difíciles que he pasado. Y incluso mucha gente le hizo, pero no la dejaste después de eso, después del escándalo. Y al contrario, eso nos unió mucho más. Entonces,
Nada, quería qué decir bueno, eso para... porque a lo mejor, o sea, muchas veces la gente para ve eso. Ve al guitarrista sentarse y es como, bueno, el apéndice y yo, bueno, yo sola canto también a capela. Pero siempre que puede estar acompañado por él, pues es una bendición. Y él no es solo un guitarrista que se sienta. Él, además, ahora mismo es el director musical de Liuba María Evia. Ya Liuba lo captó y muchísimos otros artistas también que lo están llamando para trabajar. Pero bueno, yo feliz de que todavía de vez en cuando me pueda acompañar. Mientras el trabajo no se lo impide, ¿verdad? Así mismo. No, pero Liuba tiene prioridad, yo lo siempre, dejo. Lo bueno es que por lo menos si no te acompañan los escenarios en la casa vas a tener siempre algún ratico sí, para, no, y para además, hacer algo junto. Cuando... Algo musical, digo. Sí, sí, no, ya casi ni tiempo a veces de montar canciones porque también tú sabes que la vida... La dinámica. Exactamente, pero ya él ha ido aprendiendo, ya cocina, a veces se queda un poquito salada la cosa, a veces el arroz queda raro, pero pero cuando llego a la casa y estoy trabajando, pues ahí está la comida. Y hay un respaldo. Exactamente. Que no es mamá. Sí, exacto. Y, por cierto, mamá, mi invitación para que hagas algo con Annie hoy aquí y quede grabado para las memorias también se mantiene. Ajá. Sin ensayar algo, una canción de la trova tradicional que las dos se sepan súper bien de eso. Vaya, y con dos tragos va a quedar mejor. ¿Cómo es la trova? Va a quedar sin justificado. Se traba. Queda justificado. Marta Campo lo dijo aquí, la trova sin trago se traba. No, Marta. Sí. En fin. A ver, Annie. Hice de gira con Marta Campos. Yo creo que es una de las mejores cosas que te pueden pasar porque no te dejas de reír. Bueno, imagínate. Además, es muy espontáneo. Tú lo sabes, llevo 12 años trabajando con Marta. No, no. ¿Cuántas anécdotas, cuántas experiencias? No, me imagino. Ahora en Santiago de Cuba, en el Pepe Sánchez, estábamos en la Universidad de Oriente y lo que le ha soltado el rector. Bueno, todos abrimos los ojos así. Pero bueno, como ella todo el mundo le ríe las gracias. Todo el mundo abrió los ojos así, pero igual es que Marta es uno de esos seres mágicos. Es un ser mágico. Donde quiera que ella llegue, todo se ilumina. Como ella todo se contamina. Exactamente. Para bien. Qué bueno. Me encanta Marta. Bueno, por eso llevo cagando con ella tanto tiempo y no renuncio a eso. Pido un aplauso para ella. Así mismo, donde quiera que es lo máximo. Y además que está haciendo un trabajo, porque ahora es la jefa de sección de música de la UNIAC. Exacto. Está algo importante. Asumiendo ahí decorosamente, representando a los músicos. Annie, yo le preguntaba a tu mamá ahorita, en algún momento fuiste a mi programa Entre Manos y nos regalaste todo un programa que por suerte tengo ahí salvado y guardado y creo que hasta compartido, y si no lo haré en los próximos días, donde tú interpretabas canciones de una cantante muy importante en los años 70 o 80, no sé, por ahí, Sonia Silvestre. Tú retomaste muchas de esas canciones y las hiciste tuyas en un proceso de vivirlas de otra manera, ¿no? ¿Por qué no te has motivado a llevar eso a un disco o a registrar eso de otro modo, que no sean Entre Manos, que está bien, pero en otro formato, en otra manera de poderlo compartir y compartir con la gente? Mira, tienes razón. Es que hay veces que uno está en tantos proyectos que olvida cosas lindas que hizo. Yo tuve el placer de conocer a Sonia Silvestre, de compartir con ella en la peña de Pepe Ordaz. Entonces hicimos ese trabajo para Entre Manos que quedó tan lindo. Sería interesante retomar, porque además sus canciones son muy conocidas en nuestro país. A ver, para la gente que ahora mismo no las conoce o no se acuerda, cántame una a capela. Mira, a mí nunca se me pide en Santiago de Cuba. Sosa y yo hemos hecho giras por los pequeños pueblos de Santiago. Y Sosa me dice, tienes que hacer la tarde. Y yo, ay, pero esa canción. Entonces, qué linda. En la temprana juventud, uno es como, ay, esa canción está chea, yo no la quiero cantar. Y yo, oye, y dice Sosa, canta, hazme caso y canta esa canción. Bueno, la tuve que cantar dos veces, porque aquello fue... La tarde está llorando. Así mismo. ¿Por qué llora la tarde su llanto? Entristece el camino. ¿Por qué llora teniendo belleza del sol? Y la flor
Porque llora la tarde sabiendo que existe otro día de alegrías, después de tormentas y días de sol. La tarde está llorando y es por ti. Ella sabe que tu amor me ha abandonado. Sus pasos van perdiéndose en la nada. Y esta tarde moja mi alma desolada. La tarde está llorando y es por ti. Ella sabe que tu amor me ha abandonado. Sus pasos van perdiéndose en la nada. Y esta tarde moja mi alma desolada. La tarde está llorando y es por ti. Por ti, por ti. A Sonia, donde quiera que esté. Se me pusieron los pelos de punta. Sonia Silvestre. ¿No tuviste en Entre Manos? ¿Tú? No tuve la suerte. Pero se me ponen los pelos de punta cuando escucho esa canción y otras tantas de Sonia Silvestre, que lamentablemente es de esas cosas que van quedando en el olvido y no se radian, no se comparte y que las nuevas generaciones no conocen. Y bueno, hay que rescatarla, por eso te convoco. Tienes razón. Vamos a consultarlo con el gran Christopher Simpson y a ver si podemos producir a lo mejor dos o tres temas y lanzarlo, porque vale la pena. Hay otra, bueno, está también, ¿qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida, alguien que me cuente sobre tus días, anocheció. Que además ella fue quien, ella la popularizó en América Latina antes de Roberto Carlos. Y ahí tuve también un concierto que hice con canciones dedicadas a las mujeres en Bellas Artes, con mi hermana del alma, Yuleisy Miranda. Hicimos, como toda mujer, tengo algo en común. Soy celosa de aquello que amo, soy tan amante. Impaciente, rebelde, voraz, caprichosa, violenta y audaz. Como toda mujer, como toda... Eso es un temazo. Ay, qué lindo, me has traído unos recuerdos más lindos. Bien, un aplauso entonces para Sonia Silvestre, que vive en la memoria, ¿no? Y ahí estará. Y que su música nos acompaña y que nos siga acompañando. Y con la propuesta que le vas a llevar a Christopher, otro gran amigo, así que aprovecha y salúdalo de mi parte, que hace rato que no hablamos. Es un ser muy inquieto. Christopher no para. A veces yo le digo, oye, hay que tomarse también. O sea, yo también Para quienes no sepan, Christopher es el violinista que acompaña la barbarie semiótica en Motor de Arranque. El del sombrerito, el violinista del sombrerito. Entonces, él es mi amigo. Nosotros somos de la misma generación. Lo que él estudió en la Amadeo Roldán y yo estudié en Guanabacoa, en la Guillermo Tomás. Pero nunca, o sea, de hecho, nos conocimos porque él... Porque una novia de él era amiga mía. Ahí fue el primer contacto así que tuvimos. Y luego de eso, pues somos hermanos. Nos queremos, nos odiamos, nos gritamos. Como todos los hermanos. Es una relación de amor y odio muy intensa. Pero Christopher se ha encargado de producir la música que he hecho. De hecho, ahora mismo estamos grabando dos discos. Estamos grabando mi disco, que se llama Búscame Tú, y el disco de La Gata Mini, que es un proyecto de eso lindo. Eso vamos a hablar después. Primero, todavía nos queda mucho por hablar. Me mantengo la invitación para que vengas. Vamos a hacerlo. No. Siéntate aquí, te doy mi asiento ahí. Venga. Tiene que quedar registrado. Bueno. Mi mamá. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? Si el amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya. Tu mamá
le presento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. ¿Con qué tristeza miramos que se nos va? Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin para mí el tono. Vaya, has logrado. Me acabaste conmigo. Muchas gracias, muy lindo. Ve, es que son los momentos que... A ver, que nosotros tenemos el mismo timbre, de hecho, y mi abuela también. Entonces, cuando la gente llama a la casa, nunca las saben confunden. Quién es. Bueno, cuando vivíamos todas en la misma casa, cuando llamamos, ¿es Jaime? No, es Annie. No, Dora. O sea, nadie logrado identificar cuál era el timbre. Mi mamá se dedicó a cantar muchísimos años. Pero bueno, lo dejó. Ella trabajaba en Cayo Largo, en la Isla de la Juventud, y lo dejó porque dice que pasaba mucho tiempo separada de mí. Entonces yo le tronché su carrera de cantante. Bueno, y hoy hemos recuperado un pedacito de eso. Muchas gracias. Y Annie, quiero que me hables de tu experiencia de estar ante las cámaras, pero ya no como cantante, sino como presentadora de televisión de Cuerda Viva y de otros proyectos en los que has estado, pero fundamentalmente Cuerda Viva, que a propósito está cumpliendo 20 años en el aire. Bueno, Cuerda Viva es mi casa. O sea, ya hay veces que por trabajo, estuve un año una vez separada del programa porque realmente necesitaba organizar mi carrera como cantante, saber hacia dónde va. Hasta que un día Anita me llamó, oye, necesito que me hagas unos programas de fin de año, y me volví a quedar. Y ya después de los programas de fin de año, llevo 2 años ya en el programa activa. Ana Rabasa, que es la directora del programa, mucha gente ha escuchado hablar de Ana Rabasa, pero no saben bien de dónde es que viene esta figura. O sea, un programa que lleva 20 años en la televisión cubana, que además cuando ella empezó como directora, era un momento en el que no habían casi directoras mujeres dentro de la televisión cubana. Entonces es alguien que se hizo camino y que hizo este proyecto con sangre, como dice ella. Cuando los presentadores están así como un poco, dice, oye, yo necesito sangre. Entonces con la ayuda de Cari. Y con la ayuda, por supuesto, de Cari Rojas. Imprescindible. Así mismo, que es la guionista del programa. Cuerda Viva es un diapasón de música. Además, tienes que estar bien preparado, porque lo mismo tienes que hacer una entrevista de un trovador que de un rockero metalero, que de un rapero, que de música sinfónica. O sea, van todos los géneros. O sea, en la música alternativa caben todos los géneros que puedan existir. Entonces te da un bagaje tan amplio, y a la hora de presentar, es un programa que tiene un tipo de presentación muy específica, ¿no? Hay programas que son un poco más coloquiales, pero Cuerda Viva tienes que jugar también con esto que sea muy dinámico, muy juvenil, pero a la vez las entrevistas tienen que tener un contenido interesante. Entonces tienes que estar todo el tiempo preparándote. O sea, en Cuerda Viva no hay tiempo de llegar y relajarte y decir, no, este programa no. O sea, todos los días tienes que estudiar, porque además rara vez trabajamos con un guión. Se te digan, tienes que decir tal cosa, y principalmente en el programa, la sección La Cuerda, que es la que hago yo sola, que sale los sábados, que La Cuerda comenzó siendo como a modo de resumen de todos los años de Cuerda Viva, pero bueno, ahora es un poco más actualizado también porque estamos en Govisión HD y la gente tiene menos alcance al programa, ¿no? Pero ahí yo, o sea, de hecho, aprendí, creo que lo que le debo a mi carrera como cantante de Cuerda Viva, le debo varias cosas. Una, aprender a dirigir mis propios espectáculos, porque hay cantantes que se paran y más o menos, bueno, esta canción. Entonces Cuerda Viva me dio la oportunidad de interactuar con el público, de ir guiando. A las cámaras también. Exactamente. Yo cuando voy a cantar, yo sé por qué cámara tengo que hacerle. Entonces eso me dio la dinámica. Y ha crecido mucho mi trabajo, y de ahí también empezaron a venir las colaboraciones en otros géneros. O sea, cuando yo entré a Cuerda Viva, yo
cantaba Gracias a la Vida, o sea, canciones así muy, muy sublimes, muy tranquilas. Y entonces, estando en Cuenta Viva, que empecé a estar en contacto con raperos, con otros géneros, pues entonces vinieron mis inquietudes hacia otro tipo de música, ¿no? Entonces, a Cuenta Viva, Cuenta Viva va a estar en mí por siempre. Perfecto. Tenemos una llamada. Vamos a escuchar. Ay, mi madre. No es en video, viene... ¡Ay, Agni! ¡Buenas noches, mi vida! ¡Ay, mi amor! ¡Qué bueno que puedo conversar contigo, mi vida! ¡Ay, ay, espérate! Que ¡ay, estos gatos, por tu madre! ¡Es que voy en el catamarán para la isla! ¡Ay, estos gatos que me tienen... ¡Caballero, pero Dios mío! ¡Qué cosa es esto! ¡Se me han caído 4 gatos por la borda ya! Y yo que venía para acá de mi familia con 19 gatos, pero ya me quedan 14, me han caído uno, se cayó el otro. ¡Ay, señor! Por favor, agárreme el gato ese, caballero que hay. Ven acá, niña, ¿cómo es que tú haces para viajar a la isla con tus gatos? ¿Cómo es que tú escondes eso? ¡Ay, Dios mío, que no puedo! Yo, ay, dame tu dirección ahí en la isla, por favor, porque yo no puedo mirar para atrás con esta pila de gato. Que vaya, me voy a volver loca. ¡Ay, mira esa, ay, mira ese gato, señor! Gato, suelta el ajustador de esa señora, caballero. Ay, Dios mío, qué pena, caballero. Bueno, mándame la dirección por WhatsApp. Mándamela. Te dejo. Vicenta la Rapilenta, de Catamarán. Está buenísimo. Cuéntame de los gatos. ¿Qué relación tienes tú con los gatos? A ver, a lo mejor el que no me conoce... ¿Es verdad conoce, que viajas a la isla con los gatos? No, o no. ¿Los dejas en casa? No es para tanto, pero sí tengo muchos, muchos gatos. He llegado a tener 10 gatos. Ahora mismo tengo 5. 5 porque perdimos al gordito, eran 6, pero bueno, el gordito falleció. Murió por obesidad. No, realmente él era el único que vivía en el patio, entonces con las lluvias y eso le hacen. Pero a mí me gustan mucho, demasiado los gatos. De hecho, cuando hay gente que está de visita en la casa me dice, pero ¿cómo tú puedes vivir? De hecho, yo creo que la prueba más grande de amor que alguien me puede dar es que yo me vaya de gira y que se quede con los gatos. Además, vivir con gatos es como vivir con 5 personas más. Cada gato tiene su característica, cada gato le gusta la comida diferente, quédesela en una esquina, quédesela en la otra. Ah, míralos ahí. ¿Cómo se llaman? Bueno, mira, este de acá es Misu, que fue mi primer gatico, ya no está vivo. La de al lado es Tigresa, que tiene 12 años. Los de allá son Chacho y Chicha, inspirados en la canción de Tony. Son 2 hermanitos que nacieron en el patio de la casa y, bueno, Chacho, dice Cocho que es mi marido, porque donde quiera que él me ve pasar y donde quiera que él esté, yo lo llamo, él va para arriba de mí y me forma unos escándalos por la mañana. Y, bueno, Chicha, que es... Y, bueno, este que ven aquí es Paco, que es heredado de José Manuel Ordaz. Yo le digo el sobrino, mi sobrino, que tiene problemas de adaptación todavía en la casa, es bastante complicado. Y bueno, esta de aquí de la esquina es Nini, que es la niña malcriada de la casa, duerme con nosotros tapada con la colcha. Y en el split, o sea, tú prendes el split y va y te fonda un escándalo en la puerta. Y bueno, con todo eso tiene que, el que cargue conmigo tiene que cargar con todos los gatos. Primero, él a veces se pone que los gatos esto, que no sé qué, le dijo, primero te vas tú y después se van los gatos. Es mucha presión. Pero me gustan mucho, o sea, a mí me gustan todos los animales. Mi papá es biólogo marino y me enseñó a querer a todos los animales. Cuando yo era niña, lo mismo, mi papá me traía una cigüeña, que me traía una iguana. Además, en la isla, que son especies que se dan. Y mi hermana de 5 años, lo mismo la puedes ver en una foto con un cocodrilo, con una serpiente, con un jana de la selva. Por de ahí la hay una foto de ella con, sí, un cocodrilo. Que ya, y no, esa sé es si mi hermana, pasó, ahí está. Es Rosalinda Garcés. Es el amor de mi... Yo muero de amor por ella. Todo lo que ella... ella hace de mí lo que ella quiere. Entonces, como nos vemos solo cuando voy a la isla, pero es como si el tiempo no pasara. O sea, nosotras tenemos una relación de que cuando nos vemos, ya automáticamente. Además, a ella le encanta ser mi hermana, porque recuerdo la última vez que fuimos a la isla hace un mes,
estábamos en un lugar comiendo y viene la muchacha, la camarera, viene y me dice, ay, usted es Annie Gasset, la cantante, y dice, y yo soy su hermana. Entonces ella, donde quiera que alguien va a hacerse una foto conmigo, ella es la primera en posar en la foto y me encanta ser su ídolo, ¿no? Y que ella el mismo canta, que baila, ella va a ser más artista que yo 10 veces. Entonces, si yo tengo ya la manera de ayudarla, pues... Pero ella es una niña muy feliz, o sea, es la niña más feliz que yo conozco. Qué bueno, eso es importante porque los niños nacen para eso, para ser felices. Así mismo. Annie, ya nos va quedando poco de conversación, pero mencionabas ahorita el disco de música infantil en el que has venido trabajando y que tiene que ver con gatos también, porque gatos, hay un videoclip sí. Por ahí. Casualmente es un gato también. Que es un gato también. Bueno, la gata Mini, no sé si recuerdan. Mini, 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 me llaman a mí. Mm-hmm. Están bueno, las imágenes por ahí del disco. Ah, bueno, ahí están, son los afiches de la gata Mini y de Valentín. Y está entonces, el videoclip también. Empezamos haciendo Mini, Misu, Miau, que es el primer tema. O sea, tenemos un trinomio, que es Adrián Berazain, es el compositor. Christopher Simpson es el productor y yo soy la gata Mini. Entonces hicimos un primer experimento que fue Mini Misu Miau. Pero entonces eso después se convirtió en un proyecto gigante con los estudios de animación del ICAI y con la disquera Viz Music, que es la disquera a la que pertenecemos los tres. Entonces eso va a ser 12 temas, cada tema con un videoclip. Ya hay dos, está Mini Misu Miau y está Valentín. Valentín, este es Valentín, que es el enamorado de Mini. Un pedacito me hacen. O tú, si él no lo tiene bueno, montado. Sí, él fue quien grabó las guitarras. Ah, bueno, un pedacito que sea. Encantada, me llaman Mini. Sí, por favor. Encantada, me llaman Mini, la costurera de la región. Y solo no soy bonita, pues también tengo buen corazón. Que viste a la medida, según el día y la ocasión. ¡Miau! Vaya gato enamorado, que no tiene solución. Y estaría encantado si aceptara su invitación. Vámonos al paraíso, en el tejado, sobre el balcón. Que la noche con su hechizo nos da su amparo y bendición. ¿Qué coro dice? Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Miau. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Miau. Gracias. Lo bonito es que ese proyecto que están haciendo de canciones viene acompañado también por la producción de videoclip de los estudios de animación del ICAI. Y que, bueno, eso hace que los niños se apropien más todavía de además, las canciones. El dibujante, que es Luis Ernesto, por ejemplo, aquí nosotros hicimos un homenaje a todos los gatos que tiene el ICAI. Pero el dibujante de esta Mini es quien dibujó el original. Entonces, él fue quien creó la imagen de ese personaje. Entonces, es un proyecto muy lindo. Además, los gatos viven en una ciudad, o sea, hay toda una historia, porque realmente la idea era hacer la serie animada, pero bueno, como les gustó tanto la canción que les presentamos, pues al final las canciones son quienes van a ir guiando las historias. Entonces, los gatos viven en una ciudad que se llama Gatipón. Yo sería muy feliz viviendo allí. La ciudad se llama Gatipón. Este personaje es Valentín, que es como un trovador, un juglar, que es el enamorado de Mini, pero está Malísima también, que va a ser Vania Borges. Está Don Bigotes, que es como el concejal de Gatipón, que va a ser Kiki Corona. Entonces quisimos invitar a personas que han sido muy importantes para la música infantil. Y ahí están, bueno, Misu y Miau, que son las amiguitas de Mini. Y así es. Es toda una historia que tenemos, yo creo, para estar 10 años
haciendo este proyecto. Y a mí me encanta, porque además a mí me gustan mucho, mucho los niños. Y se me da muy bien, yo tengo azúcar para los niños. Qué bueno. Annie, vienen algunas preguntas serias. Ya. Bueno, vamos a ponernos serios. Para ver si nos concentramos. A ver, si mañana, por X razón, como le pasó a tu mamá, tienes que dejar el mundo del arte para concentrarte a lo mejor en tus propios niños y en la carrera de tu hija o de tu hermana, en fin, quieres apoyar la carrera de otro y tienes que abandonar la tuya. ¿Qué es lo que más extrañarías de no estar activa en este mundo del espectáculo? Yo creo que el hecho de compartir con el público. O sea, de pararme frente a un escenario y tener la atención del público y de recibir aplausos, que al final es el motor impulsor, ¿no? Porque por mucho que tú puedas estar en tu mundo de luz y color, alejado del público, cuando tú tienes contacto directo con la gente, es una adrenalina a la que tienes que acudir todo el tiempo. Pero yo soy una artista realizada. Yo soy más de lo que yo soñé un día ser. O sea, llegué, me pasé y seguí para adelante. Entonces, si mi carrera, de hecho, yo pensé que mi carrera se acababa hace un año y no se acabó. Pero si se hubiera acabado en ese momento, pues simplemente hubiera seguido mi vida y ayudado, por supuesto, a todo el que pudiera. Pero si yo hoy tuviera que dejar de cantar, pues yo me fuera feliz. Porque ya yo soy una persona realizada. Yo creo que es una de las más grandes suertes. Yo fui una niña feliz cuando tenía que serlo. Fui una adolescente que mis padres me dejaron. Si quería, mi mamá me picaba el pelo. Mira, esto es lo que se usa. Y mi mamá me cogía, ven, cha, 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 y me picaba el pelo y todo lo que hiciera falta. Y mis padres siempre estuvieron conmigo. Tengo mi relación perfecta con mis padres. Y soy una artista realizada. Ya hoy, Annie Garcés es una artista realizada. Quede o no en la historia de la música cubana o en los lugares donde o reciba o no premios. Yo soy una persona feliz con eso. Y ahí yo creo que no hace falta nada más. Ok. De todo lo que has hecho, ¿Annie Garcés se arrepiente de algo? Sí, por supuesto. Hay cosas que de las que tú te arrepientes. En la vida personal y en la vida laboral, ¿no? Pero bueno, a lo hecho, pecho. Y entonces ya a partir de las cosas que uno va haciendo, pues uno tiene que ir viviendo nuevas realidades. Pero de nada sirve decir, ay, ¿por qué? O sea, ya, de nada sirve. No hay lamentaciones posibles. Exactamente. Ya pasó, pues nada. Toca lo que toca y sigues para adelante. Y asumirlo. Exactamente. Ajá. ¿Qué valió más la pena hasta este minuto? ¿Qué valió más la pena? Mi familia. Mi familia ha valido la pena. ¿Y algo de producción artesanal que haya valido mucho la pena para ti, que valga mucho la pena? ¿El para chocolate puede ser? ¿Dices algo físico? Algo de producción, sí. ¿El chocolate puede ser? A mí me gusta mucho el chocolate. De lo hecho, sé, cuando, por eso cuando te yo pregunto. Estoy de viaje, si no traigo chocolate no me dejan entrar por la puerta. Yo veo las familias que se fajan por casas y por qué sé yo, y en mi casa las broncas son por chocolate. Y hay que dividirlo a partes iguales. En mi casa todos, y mi mamá hacía una panetela y le ponía una banderita con el nombre de cada cual. Esta es una historia real. Una panetela picada en cuatro con un palito, porque mi mamá tiene el don de la manualidad. Bueno, entre sus tantos dones, porque mi mamá ha hecho la instalación hidráulica, la eléctrica, todo en mi casa, la telefónica. Ella hace de todo. Pero puso una panetela en cuatro pedazos con una banderita y en mi casa esas cosas son inviolables. A veces yo he estado de viaje y cuando regreso mi mamá me tiene guardado un dulcecito que se comió en... Entonces, a pesar de que yo de ella soy hija única, a pesar de que tengo dos hermanos, mi hermano mayor y Rosalinda, mi hermana pequeña, ella siempre me ha criado a ser una persona bondadosa y a dar todo lo que tengo. Y además, en los momentos que no lo soy, me lo señala. Uno duele que te señalen cosas, ¿no? Pero lo mejor que yo tengo en mi familia es que ellos son muy sinceros. Para bien y para mal. A veces duele y las broncas vienen por esa sinceridad, pero al final, a la larga,
cuando uno se sienta en la cama. Se agradece. Exactamente. Y además yo soy un poco, cuando yo digo esto es esto, pero sé reconocer cuando creo que esa es una de las cosas que he aprendido también, es a reconocer cuando me equivoco. Y eso es importantísimo. Si ahora en el camino te encontraras una mariposa amarilla, ¿qué significaría eso para ti? Para mí eso siempre ha sido un buen augurio. Cuando yo veo una mariposa amarilla, además es esta mariposita amarilla clásica que sale cuando viene la primavera en Cuba, arriba de cualquier romerillo o cualquier... Cuando yo veo esa mariposa, a mí me da una tranquilidad. Porque además en determinados momentos ha estado esa mariposa. En Mañanita de Montaña, el videoclip que vino, en todos los planos, absolutamente todos los planos, está esa mariposa. Y recuerdo cuando íbamos bajando una de las lomas donde estábamos filmando, vimos un montón de mariposas, o sea, nunca, no sé cuántos miles de mariposas amarillas habían. Entonces fue como, para mí es muy especial. Incluso en otras sesiones de fotos que me han hecho, de repente está esa mariposa. Entonces para mí siempre es una buena señal, me da mucha alegría. Me gustan mucho las mariposas, pero cuando es una mariposa amarilla siento que las cosas van bien. Y tanto tienen que ver las mariposas que te acompañan siempre, ¿eh? Sí, a mí me gustan los tatuajes. La gente no lo sabe, porque además los tengo en lugares... Que no son para enseñar. Exactamente. No, tampoco... tampoco. Pero bueno, No son para enseñar de noche en una peña. No, exactamente, son para enseñar en la playa. Exactamente, en la playa. Tengo las costillas tatuadas. En un momento el tatuaje era algo de vulgar, pero yo veo el tatuaje como un arte. O sea, como mismo es cantar, hay grandes artistas que hacen obras maestras en el tatuaje, en la piel. Entonces es como la oportunidad de tener en tu piel lo que tú deseas tener. Pero bueno, por el trabajo y tal, la más, ya le digo, es una cosa que no es para compartir con todo el mundo, es mi gusto personal, más de que las costillas es uno de los lugares donde más duele hacerse los tatuajes. Hay gente que se desmaya incluso, pero bueno, yo soy, cuando una gente que conoce de tatuajes te ve un tatuaje en las costillas y dice, aguantaste. Pero sí, tengo una mariposa, tengo un gato, el gris, y un micrófono. Y bueno, y me quedan otras cosas más que mandaría a tener. ¿Di tú? Sí. Mientras haya espacio. Es generacional. En el cuerpo. No, espacio va a haber siempre, pero yo soy muy respetuosa también con mi trabajo. Y por el tipo de trabajo que hago, pues realmente no creo que ni los brazos, ni sea, porque igual ese es mi medio de trabajo. Entonces, pero bueno, pero me gustan y punto. Está bien. Gracias por contarnos estos pedazos también de tu vida, que yo creo que nos ha permitido acercarnos a la Ani Garcés que algunos no conocían, a descubrir un poquito sus secretos, y que no tienen que ver con los tatuajes. Los secretos que prefiero son los del alma, los de esa familia, los de ese bolero desgarrador, los de tantas cosas que hemos vivido hoy. Lo de tu mamá cantante, ¿ves? Son cosas que hemos tenido suerte hoy. Vamos a hacer una pausa y enseguida estamos de vuelta para ya casi terminar. Seguimos. Proposiciones por radioespectro.com. El espíritu de la música, los lunes, miércoles y sábados. Vea nuestros videos en el canal de YouTube de su anfitrión, Juan Carlos Travieso. Ani Garcés, Eduardo Corcho han sido mis invitados hoy y quiero agradecerles este rato de compartir canciones, de compartir estas anécdotas, todas las cosas que hemos vivido hoy. Y por supuesto que aquí siempre los que llegan se van acompañados de algunos presentes que les tenemos. Y como ya tú tienes 6, ¿no? Yo quiero regalarte... Tengo cinco. Bueno, es que quiero completar para que tengas 6. ¡Ay, mi madre! Vamos a regalarte un gato y para eso tengo aquí a Julio Pedro Coto, que es caricaturista y que tiene un obsequio especial para ti. Bueno, sube. Un gato con una mariposa amarilla en la nariz.
Acá, además de una caricatura que tenga que ver con lo que se habla, se hacen caricaturas personales momentáneas, repentistas. Luego del hecho de Will Smith en el Oscar, tengo miedo, ¿no? Porque con un corcho que toca guitarra. No voy a hacer que me vaya para arriba, ¿no? Y esta eres tú. Muchísimas gracias, qué bonito, gracias. Corcho tuyo es espectacular. Bueno, y también tenemos algunos regalos. ¿Vienes a entregar el tuyo? Venga, a nombre de Artex, aquí lo tiene. Sí. Dicen que Eduardo Corcho abrió los ojos y dijo, ¿qué va? Voy a poner un corcho aquí para tapar el hueco y que no entre un gato más. A ver, Liz, mira, esta pequeña que nos acompaña siempre, es parte del equipo de nuestra peña, tiene un regalo para ti, una caricatura que ella te hizo. Gracias, Liz. Y que además aguanta muchísimo el sueño. Ahí tiene un papá artista de la plástica y vengan, acompáñenme por aquí. Aquí tengo a Nailé de la UNIAC, un ramo de flores para ti, regalo del cine Lajero. Cocho no me tiene nunca que regalar flores, porque donde quiera que llego me regalan flores y a mí me encanta. Muchísimas gracias, de verdad. Qué bueno. Él me compra dulces y galletitas. A nombre de Artex, tienes también un presente, un regalo a nombre de la dirección. Muchas gracias. Nosotros somos fanáticos de Artex. O sea, tenemos toda la colección en la casa, todo, cafetera, vasos, todo es de Artex. Esto no lo tenemos, así que... Muchas gracias. Y entonces, aquí está también un presente para compartir con amigos. Habana Club Internacional te regala también eso, te regala esta camiseta playera, te regala y una bolsita, todo ahí, y bueno, la botellita de Habana Club para que beban con responsabilidad y salgan buenas canciones de ahí. Sin corcho. No, ya con este corcho es suficiente. Tenemos dos opciones. Nos vamos con una canción tuya. ¿Quieren? Sí, claro. ¿Una más? Dale. Claro, vamos. Claro. Si usted, bueno, si usted no les molesta. Dale. Bueno, yo de verdad no quiero irme sin darle las gracias a todos ustedes por venir. Yo sé que un jueves, que además que toca la novela brasileña, que nos hemos perdido hoy este capítulo, que además está tan buena. No, yo decía, ay Dios mío, se van a perder la novela brasileña. Bueno, de verdad, muchísimas gracias. He pasado un momento lindísimo aquí con ustedes. Me he sentido, además, la entrevista es genial. Juan Carlos, yo creo que es alguien que hace mucho por la trova cubana, porque Entre Manos es un programa importantísimo. Te estoy haciendo lo que le hago a la gente, que cuando me están entrevistando, termino yo entrevistando a la gente. Me estás virando la tortilla. Ahora yo soy la anfitriona. De verdad, muchísimas gracias. Nos vamos para a la casa con una alegría tremenda. Y bueno, me gustaría regalarles esta canción. Esta fue la canción que yo escribí en la cuarentena. El otro día me pasó una cosa muy rara, porque cuando fui a cantar esta canción se llama Melodía en la cama, porque yo lo que más hice en la cuarentena fue dormir. Yo creo que yo no dormía desde que me gradué de la escuela, porque el trabajo no me lo permite. Tony Ávila me decía Annie Yutón, porque no paraba, o sea, literal de un lado para otro, cosa que me encanta, ¿no? Y entonces lo que hice fue dormir, descansar. Y en un concierto que estoy haciendo esta historia, díceme una gente de público, oye, se ve que no hiciste cola, y me sentí hasta mal.
Yo sí hice cola. Yo sí hice cola. Y de gente. Dice una mujer, ay, Ernie Garcés en la cola es de gente. Y le dije, bueno, a mí también me gusta lavar la ropa. La de que es, no, igual, para cualquier cosa. Bueno, pero dormí. Y además nosotros acabábamos de empezar como novios cuando empezó la COVID. Llevábamos 2-3 meses. Entonces, en un momento nos sentamos y dijimos, bueno, o nos separamos, tú en tu casa y yo en la mía, y nos vemos, bueno, no, cuando se pueda, o vivimos juntos. Y Cocho me dijo, no, vamos a vivir juntos, cosa que puede ser muy tóxica para una relación, porque llevar tan poco tiempo y ya irse a vivir con todo, familia, gatos, de todo, pues puede ser malo. Pero bueno, en este caso parece que ha salido bastante bien. Y yo le escribí, él ha sido mi muso para muchas canciones, y esta canción se llama Melodía en la Cama. Un aplauso. Un ratico más en la cama, se refleja el sol en tu cara, nos florece cada mañana, el amor se enreda en la en la cama, se refleja el sol en tu cara, nos florece cada mañana, el amor se enreda en la almohada, conviertes nuestra habitación en todo un cuadro de Van Gogh, todo es azul. En la cama se refleja el sol en tu cara, nos florece cada mañana, el amor se enreda en la almohada. Sonríes, vuelvo a enamorarme. Quiero abrazar tu piel coral. Siempre a tu lado quiero despertarme. Un ratico más en la cama. Se refleja el sol en tu cara. Nos florece cada mañana. En la almohada. El coro dice: un ratico más en la cama, un ratico más, un ratico más en tu cama, un ratico más, un ratico más en tu cama, un ratico más, un ratico más en tu cama, un ratico más, un ratico más en tu cama. Un ratico más. Ernie Garcés. Muchas gracias. Proposiciones. Muchas gracias. Quiero agradecer antes de terminar y reconocer a Ociel una vez más, nuestro sonidista. Un aplauso para él porque ha quedado muy chulo el sonido hoy. Súper bien, el sonido espectacular. Bien, muchas gracias a todos los presentes. Nos vemos siempre, proposiciones, los jueves presencialmente aquí, lunes, miércoles y sábados en radioespectro.com y en el canal de YouTube para toda la vida. Gracias, Annie, gracias, Eduardo, gracias, Jaime, por acompañarme.
Y te regalo una cosa más. Esta canción final de Joan Manuel Serra. Hoy puede ser un gran día, mañana también. Muchas gracias. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derróchalos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.